Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludamos con gusto en este martes 19 de noviembre. No está viendo mal, estamos completamente en vivo este programa el día de hoy, programa especial, un programa de lujo. Es por eso que hoy en Tamas Visión hemos hecho este esfuerzo de comunicación, pues para que usted en casa pueda ver y observar y escuchar todo lo que tenemos el día de hoy. Es por eso que hemos abierto nuestra transmisión totalmente en vivo. Para que usted pueda disfrutar del programa que tenemos el día de hoy, créame que lo va a gozar bastante y que bueno, el día de hoy en este programa tan especial, pues voy a tener de que nuestro amigo y compañero, el poeta urbano, Tavo Castillo, esté con nosotros. Tavo, buenas noches. Buenas noches, Luis, que tú lo has dicho. Mejor manera no podría ser. Tenemos jóvenes, tenemos una de las tradiciones más coloridas y más emotivas que se dan en los pueblos de la Huasteca, e incluso ya está alcanzando puntos o aspectos de fiesta internacional. Yo creo que el Papa Gregorio II, en el siglo VII, cuando determinó que la fiesta de todos los santos se pasara hasta la que coincidiera con la fiesta tradicional aquí de la primera cosecha en la Nueva España, pues jamás imaginó que estaba dando pie a lo que ahora es el Chantolo, la famosa fiesta, y que pues se ha enriquecido con ese colorido tan grande que pues estos jóvenes y la gente del pueblo y las tradiciones nos hacen disfrutar, Luis. Pues vamos adelante, este programa emocionante como siempre, y pues vamos a entrarle de lleno a lo que te truje, Chencha, a ver. Así es, Tavo, así es. Y miren, que allá en casa sabemos que todavía estamos con esta cuestión del Chantolo, recién terminó, pero realmente el Chantolo todavía no termina. De hecho, como bien dices, Tavo, el Chantolo aquí en lo que es la Huasteca, pues dura desde la primera siembra y todavía todo noviembre. Y así es que, como bien sabemos, el Chantolo es más que la Navidad para muchos. Entonces, aquí en la región estamos muy contentos y es por eso que el día de hoy, pues no quisimos pasar la oportunidad de tener a uno de los emergentes, representantes emergentes de la Huasteca en el tema de Chantolo y que vale la pena. Por eso es que hemos hecho esta transmisión especial, porque queremos presentarles de verdad a alguien a algunos de ellos que con orgullo han representado no solamente la Huasteca, sino orgullosamente una tradición que más allá de una cuestión de fiesta, como bien dice Estado, es una cuestión de valor patrimonial, un valor cultural intangible que tenemos y que bueno, hoy aquí en casa, en Tamas Visión, los tenemos. Queremos presentarle a todo público, a la comparsa, a los vagos del pueblo. Buenas noches, ellos directamente de Tampacán. Buenas noches, Buenas noches, chavos. buenas noches. Si gustan presentarse cada uno de ustedes, porque vemos por ahí que tienen a diferentes personajes, entonces para que nos hagan favor y que el público pueda identificarlos. Mi nombre es Lidio René Rodríguez Roque, capitán de la comparsa Los Vagos del Pueblo. Yo me llamo Juan de Jesús Blanco Pérez y a mí me toca hacer el personaje de Diablo este año. Buenas noches, mi nombre es Jonathan Blanco y me toca representar a la muerte. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Everardo, soy parte de la comparsa también, del Pago del Pueblo. Mi nombre es Ernesto Iván Martínez Blanco, igual me toca representar a la muerte en la comparsa Los Vagos del Pueblo. Definitivo, una presencia increíble que tenemos aquí, porque pues quiero adelantarles que los vagos del pueblo pues orgullosamente estuvieron representando a la Huasteca allá en ese evento que ya se hizo tradición a nivel internacional y que es la gran caravana del Día de Muertos en el Distrito Federal. Todo, no cualquiera tiene esa oportunidad de estar presente y pues lo vemos por qué razón ocurrió esta preferencia por esta comparsa. Y yo quisiera preguntarles antes que nada, ¿cómo se integran y cuántos son a la fecha los que están constituyendo que pues es un orgullo para todos los huastecos, la gran comparsa de los vagos del pueblo? A ver quién puede contestar por ahí esos datos que nos interesan y que le interesan a nuestro auditorio. Bueno, buenas noches. Primero, agradecerles a Tamas Visión, ¿verdad?, por darnos esta oportunidad de expresar lo que tenemos ahorita en puerta. En parte de cómo nos integramos, ya llevamos 24 años en este proceso de Chantolo.
Tenemos, hay una historia de, en este proceso, ¿verdad? Ahorita les paso quién, pero más o menos ahorita tenemos de integrantes como 105 integrantes de la comparsa. Ahorita la historia yo siempre se la dejo al de los más longevos de la comparsa, ¿verdad? Y en este caso aquí el primo Yona, él les puede decir bien el dato. Bien, reitero el agradecimiento y bueno, parte de la historia de los Vagos del Pueblo surge cuando éramos estudiantes de segundo grado de secundaria. Fue muy curioso porque en el pueblo había dos comparsas principales que no permitían la entrada a niños. Entonces nosotros queríamos participar. Fue algo que nos pusimos de acuerdo mientras tomábamos las clases y bueno, ahí fue donde surgió la idea de formar un grupo de danza que más que nada fue como una especie de juego, porque al reunirnos todos ese día en la tarde en la casa del profesor Flavio González Álvarez, pues bueno, parte de los vecinos de ahí nos veían diario y lo que decían es que sí, que no teníamos nada que hacer, que nada más éramos puros vagos los que andábamos ahí perdiendo el tiempo. Entonces cuando surge el gusto por entrar al primer concurso de ahí del municipio, pues lo primero que era fue buscar un nombre y decidimos ponernos los Vagos del Pueblo, ¿verdad, maestro? Y sí, a través de tanto tiempo logramos pues tener muchas experiencias, enriquecimos lo que es la, ahora sí que la tradición, y yo creo que el principal enfoque y objetivo de la comparsa pues es fomentar los usos y costumbres y lógicamente nuestra tradición más arraigada, que es el chantolo, no nada más aquí sino en muchos lugares. Esperemos llegar a más lugares en este siguiente año a través de la danza, de la música y lógicamente de los televidentes que nos están observando el día de hoy. Y bueno, entre lo que comentaba Tavo, la verdad es que tiene mucho mérito y hay que resaltarlo porque vale la pena su participación precisamente en este festival que se ha convertido allá en México, este desfile que le han llamado desfile del Día de Muertos o desfile de Catrinas, que curiosamente no existía, sin embargo por ahí una película gringa de James Bond, creo que fue ahí lo utilizaron como referencia, y que bueno, a partir de ahí la Secretaría de Turismo lo tomó, ¿no?, para proyectarlo de una manera impresionante, y que el día de hoy es uno de los eventos más esperados del año. Llamó la atención, sí, la participación de su comparsa Los Vagos del Pueblo cuando supimos la noticia y vimos esas imágenes. Pues yo me acuerdo en el momento, tengo referencia de la máscara, la máscara que tiene, creo, el capitán, o la que tiene el petó, por ahí me acuerdo, a ver si el compañero nos puede ayudar, respondiendo lo siguiente: ¿cómo les llega la invitación a ustedes y de qué manera se organizan precisamente para estar allá? Porque en la experiencia que tenemos sabemos que de repente no es muy, muy fácil, ¿no?, cuando te invitan, porque son una serie pues de gastos que hay que hacer, el traslado de tanta gente y sobre todo el estar allá, pues sabemos que es un despapalle total, sobre todo por la fiesta, entre la gente que va a asistir, las comparsas, todo, la gente que va a ese festival. Entonces, ¿de qué manera se organizaron ustedes? ¿Cómo les llegó la invitación? Y sobre todo, ¿cuál fue la experiencia, el resultado que se trajeron precisamente de participar en ese festival? La invitación que nos llegó por ahí fue por parte del enlace, fue mi esposa, porque ella conoce a uno de los compañeros que está involucrado en el desfile de las Catrinas, ¿verdad? El mega desfile en este caso, y él fue el enlace y es fan destacado de la comparsa, ¿verdad? Y fue como un berrinche de él que nos quería ver bailar allá, y hizo todo lo posible por que entráramos a nosotros a participar en ese mega desfile, y así fue la manera como pudimos entrar. Y a ver qué más por ahí se nos está pasando. Bueno,
experiencia nos llevamos. La experiencia que nos traemos de Ciudad de México es que realmente nos recibieron de una manera como si ya nos conocieran. Nosotros ya después de que termina el desfile, en pláticas, o sea, todos estábamos muy sorprendidos de cómo las personas coreaban nuestro nombre como si estuviéramos en la plaza de Tampacán. O sea, era impresionante la magnitud de fotos que nos pedían y nos decían arriba la Huasteca Potosina, arriba San Luis Potosí. Nos hacían preguntas sobre los festivales, sobre cómo celebramos. Y bueno, todo eso fue algo muy, muy increíble, muy padre, la verdad. Creo que fue una situación que realmente no la dimensionábamos como tal. Fue algo que cuando llegamos no esperábamos la caminata, o sea, fue desde que nosotros nos cambiamos y salimos, llegaron todas las personas tomándose fotos con nosotros. Nos topamos gente de allá de Sri Lanka, chinos, japoneses, rusos. Fue como un acercamiento y ellos nos empezaron, algunas personas nos contaban, o sea, que era la primera vez que veían ese estilo de eventos como tal. Y de hecho, muchas personas que se acercaron ahí, fue la primera vez que se acercaban al Festival de las Catrinas. Sin lugar a dudas, esta fiesta, y ustedes le han puesto el cascabel al gato, porque se dice que el Chantolo, la fiesta del Día de Muertos, tal como se vive en nuestro país, no nada más en nuestra región, es una propuesta de sincretismo cultural, lo cual la hace que vaya evolucionando, creciendo, enriqueciéndose con las nuevas tendencias, pero sobre todo con la presencia de los jóvenes, que pues la constante siempre va a ser el cambio, la transformación. Y vemos que ustedes traen unas máscaras increíbles. Yo quisiera que nos platicara alguien ahí, cuando menos, algunos aspectos de estas máscaras, que son el sello distintivo de todas las comparsas, porque hemos estado, por ejemplo, en San Martín, y allí nos dicen abiertamente que el Chantolo, la fiesta del Día de Muertos, es un estilo de vida para ellos. ¿A ustedes cómo les ha afectado esto? ¿Cómo les ha impactado, más que otra cosa, esta propuesta de ser parte de esta gran comparsa que, pues, levantó los ánimos a todos los huastecos, pero que vemos que no se quedaron cortos con estos trajes que traen por aquí? Platíquenos de las máscaras, que son el sello insustituible de todas las comparsas. Bueno, primero que nada, buenas noches. Igual la máscara es parte de la tradición. Lógicamente no podemos dejar pasar el dato de que nosotros ocupamos lo que es la máscara tradicional de madera. Ahora sí que una característica de la comparsa, pues, es que casi el 100% de la comparsa o los miembros de la comparsa, para entrar al grupo, pues deben de tener una máscara de madera. Eliminamos la parte de máscaras de hule, máscaras que no pertenecen a la tradición, y de esa manera, pues, fomentamos ahora sí que el uso de este tipo de máscara. Aparte, el hecho de ya tener más de 20 años dentro de la comparsa y fomentando las costumbres, ¿verdad? Nos hemos dado a la tarea de seguir adquiriendo ahora sí que nuevos elementos a través de la difusión de lo que es la comparsa, las distintas actividades que realizamos año con año. Y pues más que otra cuestión es encontrar la forma de difundirlas y trabajando al 100% con los compañeros. Más que nada, que aprovechen la oportunidad, porque ahorita con el uso de la tecnología es un poquito difícil que la juventud, los niños, algunos estudiantes se interesen por la cultura. Entonces, a través de pues las amistades, por redes sociales, utilizamos lo que es la tecnología también para difundir lo que es la tradición dentro de ahí, y pues los interesados pues son bienvenidos a la comparsa.
Cuando llega el Chantolo, vemos la alegría de la gente a tal grado que, bueno, incluso hay veces, creo yo, hasta se dirige mal esa alegría, porque empezamos a ver, no, que en este lugar es el mejor Chantolo, no, que en este municipio, que en Chapulhuacanito, que San Martín, cuna del Chantolo. Sin embargo, para todos aquellos que conocemos o sabemos el origen de esta fiesta, sabemos que es una fiesta con raíces autóctonas, que en cada municipio se vive de una forma en especial, y se vive de una forma tan importante gracias a esos personajes que forman sus comparsas, ¿no? Y que ahí sí distinguimos rasgos característicos en cada uno. Chapulhuacanito tiene sus propios personajes, San Martín también tiene sus propios personajes, en el centro de la Huasteca otra perspectiva, ¿no? Otra cosmología en la conformación de sus personajes. En el caso de Tampacán, un lugar pues también con mucho arraigo, yo le decía al presidente municipal, tan solo lo que hacen en Palolco con el corte de la flor es espectacular. Bueno, no espectacular, sino que es algo que la gente debe de vivir por la vibra que se siente, ¿no? Y en fin, muchas cosas interesantes que hay en Tampacán. En este caso vemos sus máscaras impresionantes. Acá el amigo, si me puede ayudar con las del diablo que tiene, y quiero que me cuenten cuáles son los personajes característicos o cuáles son los personajes que ustedes distinguen más, ya sea en las comparsas en general en Tampacán o en su propia comparsa. Bueno, mira, referente al Chantolo, el que como se vive allá en Tampacán, los personajes principales son el diablo, la muerte, los viejos, la embarazada, el borracho y me parece que los novios. ¿Por qué? Ajá. Porque cada uno de nosotros se empeña en demostrar la calidad de, o en demostrar o prepararse para año con año traer nuevos trajes, todo eso, porque nosotros pensamos que es un momento en donde vienen familiares que a lo mejor ya no están contigo, entonces tú te preparas para traer como una fiesta junto con ellos, como si recordaras la infancia y entonces dices, ok, quiero vestirme de esta forma, para que a lo mejor la persona que falleció diga, ah, pues, no sé, o sea, lo voy a estar esperando y a lo mejor me va a impresionar su traje. Nosotros pensamos en la comparsa que una máscara es la base en el traje, ¿sí? Y ya por eso hemos ido acudiendo a diferentes lugares a donde podamos encontrar o trabajar con algún maestro mascarero que pueda ayudarnos a complementar eso que nosotros buscamos. Por ejemplo, esta máscara es del maestro mascarero Chancherito, es un maestro de Tantoyuca. Con él ya van 2 años con el que trabajo las máscaras. Este concepto que escogí este año para hacer el diablo fue porque, si ustedes se dan cuenta, a lo largo del tiempo el diablo no tiene un concepto fijo como tal. Algunos lo pintan como un hombre guapo, otros lo pintan como un monstruo, otros lo pintan como un hombre con cara de... un hombre guapo y una pata de gallo, otra pata de caballo. Entonces, a mí se me ocurrió que de acuerdo a la zona que estaba influenciada por la cultura nahuatlaca, y a la vez la cultura nahuatlaca estuvo influenciada por los aztecas, entonces a mí se me ocurrió decir, ok, ¿por qué no escoger un diablo que tenga como base un concepto, como un penacho, como se veía antes? Trayendo, por ejemplo, este fue el estilo que yo manejé para el penacho. Yo me apoyé mucho en una danza, obviamente, ¿verdad? Aquí metiendo un poco, dejando que mi creatividad diera rienda suelta, me apoyé en la danza de los concheros para basarme en el penacho. Entonces, todo el traje fue hecho con un faldón y un peto, asimilando a los... Quise darle mucho a los caciques, que de hecho aquí me parece que en la zona de Tamazunchal, en Santiago Centro, estuvo un cacique. Entonces dije, me apoyé porque quería que esta vez el diablo representara el poder que había en esa zona. Sí, entonces fue de esa forma que yo me acerqué con los maestros. Bueno, parece que nos la
Nos la vamos a pasar con estas máscaras porque son impresionantes. De veras, yo quisiera que nuestro público viera las y las pudiera palpar para que vea lo que es el arte de la máscara, de los mascareros, cómo ha evolucionado y cómo se ha transformado. Y por eso yo quisiera preguntarle aquí a un portador de una máscara que me impresionó mucho, y es una máscara de la muerte, pero la muerte de azúcar, la dulce niña de amor, así le dicen allá en los bajos mundos subterráneos de las fiestas de Chantolo, y veo que traes una excelente muestra, y también quisiera que nos platicara, pues la que trae aquí nuestro compañero de al lado, que es una dualidad de endemoniada de la muerte y el chamuco como personaje. A ver quién primero empieza, me gustaría que empezara el del azúcar, a ver, sí. Bueno, la muerte, como ya mencionó el maestro, de azúcar, sí, ese es el enfoque que quería darle este año, que fuera, como ya dijo aquí mi compañero, mi hermano, hay sátiras que le hacen a los personajes, entonces yo quise representarla como la dulce muerte, ¿sí? como ese gozo que tiene pues esos días de Chantolo que tenemos nosotros, porque ciertamente, como ya mencionó el maestro también, es un ciclo completo desde junio, que se hace la siembra de la flor, hasta ahora que llega San Andrés y se lleva a los difuntos otra vez, lo que es el 29, el famoso destape. Entonces, pues bueno, nosotros también vivimos Chantolo, también sentimos Chantolo, los vagos del pueblo tenemos una forma muy peculiar de gozar Chantolo. Entonces, pues bueno, quise representarla así, con flores, un penacho con flores, los dientes, que sea algo que se disfrute, no satirizarla de esa forma en que todos le tengan miedo. En mi caso, ¿verdad? Esta máscara, bueno, viendo de todos los compañeros que también le invierten a sus máscaras, y pues checando, yo veía que las máscaras teníamos de todos los personajes, cumplíamos los personajes. Esta no cumple con un personaje, pero es la base del logotipo que traemos, ¿sí? Entonces dije, pues tenemos que traer la de los vagos, en este caso, que es el logotipo de los vagos. Y entonces se mandó a hacer esta, y entonces esa es la esencia de ahorita de la comparsa, ¿verdad? Como capitán, pues dije, pues me voy a mandar a hacer la de los vagos, y entonces pegándole al logotipo, entonces este fue el resultado que nos dieron con esta máscara. Y digo, usted como capitán, pues seguramente está muy orgulloso, ¿no?, de cada uno de sus integrantes, pero ahorita que platicábamos del evento que fue allá en Ciudad de México, pues parece que fue un inicio de unos grandes eventos que tuvieron durante esta temporada de Chantolo, que sabemos que si hay algo que atrae mucho a la gente, pues son estos famosos concursos o demostraciones que se hacen en los municipios, que se convierten pues en los eventos estelares. Ustedes participaron, me imagino, en varios eventos, por ahí creo que fueron al de Tanquián, que era el que más llamó la atención, ¿no?, por esta cuestión del premio económico, pero hubo otros concursos que me imagino que participaron. Cuéntenos, capitán, a ver cómo les fue en los concursos, porque creo que les fue bastante bien, y por algo es que ahora el nombre de Vago del Pueblo pues suena en toda la Huasteca. Bueno, atrás de nosotros, no solamente estamos los que bailamos, sino que está la familia, y es la que nos hace fuerte. De eso estamos orgullosos, ¿verdad? Ahí, en el caso de los concursos, bueno, a partir de la mega marcha, se nos dan, ¿verdad? Se nos abrieron muchas puertas, bendito Dios, se nos abrieron muchas puertas. Y la esencia fue, bueno, pues vamos a participar. De hecho, siempre, bueno, yo, en mi parte, siempre he estado en contra de los concursos, ¿sí? Porque todo concurso altera el resultado de cada comparsa, porque tiene que invertirle más, tiene que
hacer muchas cosas. Cambiamos a veces hasta la mocharse con los jueces, ¿no? Sí. No, y bueno, gracias a Dios se nos dieron resultados. Fuimos a Tanquián, nos trajimos el tercer lugar. De ahí participamos en Santos, ¿verdad? Nos trajimos el segundo lugar también, gracias a Dios. Se nos abrieron las puertas, fueron los únicos dos que fuimos nada más, ¿verdad? Y los demás, ahorita vamos a presentarnos en varios destapes también que tenemos en puerta, ¿verdad? Con compañeros que vienen a nuestro destape también, ¿sí? Entonces, ahí vamos, paso a pasito, ahí vamos. Creo que algo que nos hizo tomar la decisión de ir a los concursos fue que fue lo mismo de la megamarcha de las Catrinas. Nos dimos cuenta que cuando vas a ese tipo de eventos realmente se requiere un capital en el cual tú dices, no, si es necesario tener una forma de poder solventarlo. ¿Por qué? Porque esto, los vagos siempre se ha basado en hacer las cosas por amor al arte. O sea, no es una comparsa sin fines de lucro y tratamos de acercarnos y expandir el chantolo de una forma en la cual, pues ahora sí, poniendo uno de la bolsa, apoyándonos entre todos, haciendo rifas, haciendo todo esto. Entonces, cuando nos encontramos con la grata y gran sorpresa de que iba a haber varios concursos y se nos acomodaban en los días, decidimos aventarnos. De hecho, hubo por ahí un concurso en el que, no sé si se acuerdan, que nos dieron de baja al momento en que estábamos presentándonos aquí en Tampacán. Estábamos presentándonos, fue el primer concurso que teníamos planeado ir y ahí ocurrió como una situación de desánimo, ¿no? Porque teníamos muchas ganas de bailar, porque ya todos entre todos decíamos, no, ya me pican los pies, quiero ir a bailar, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Pero al otro día, de hecho, fue el concurso en Tanquián, que no nos esperábamos la grata sorpresa de llegar a un tercer lugar. O sea, fue una situación que, dices tú, valió la pena todo lo del sacrificio, o sea, el impulso que tuvieron todos los muchachos, porque realmente fue como si nos conectáramos todos, o sea, y que dijera, no, ¿sabes qué? Tenemos que bailar, tenemos que hacerlo bien por toda la comparsa. Entonces fue algo muy padre, o sea, y también el concurso en Santos, que, o sea, los muchachos siguieron rifándosela, seguimos todos, de hecho, con el apoyo de la familia y todos los que fueron a apoyarnos. O sea, fue una situación muy padre, la verdad. Bueno, pero para agregar más al punto y el punto focal de esto, buscamos intervenir en los concursos o participar en los concursos porque teníamos un propósito, ¿sí? Nosotros, como comparsa, como ya mencionó mi hermano, lo que tratamos de hacer es impulsar nuestros usos, nuestras costumbres, darlos a conocer y más que nada que conozcan el municipio. O sea, si nosotros danzamos, lo hacemos por el municipio. Y tenemos un proyecto en puerta. O sea, todo ese esfuerzo viene de un proyecto que nació meramente como una idea muy efímera, afuera de la casa. Entonces, pues bueno, el año pasado, el ritual de destape que hicimos, invitamos a algunas comparsas muy conocidas de la región, desde Valles, Ciudad Santos, pero este año decidimos cambiar el enfoque y tornarlo en un festival, el primer festival de destape de mascarados de la región. ¿Cuál es la intención? Pues bueno, una, fortalecer los usos y las costumbres. La segunda es darlos a conocer, porque así como lo dijo el maestro, muchas personas piensan que chantolo nada más es 31, 1 y 2 y se acaba, ¿no? Pero realmente es desde, como repito, hago hincapié en eso, desde el día que se siembra la flor, el 24 de junio, hasta el 29 de noviembre, que según la tradición pasa San Andrés con su peregrinación de difuntos y se los lleva otra vez a descansar. Entonces, repito, el enfoque que le estamos dando es un festival de enmascarados, se llama Espíritus de las Huastecas. ¿Por qué escogimos ese nombre? Bueno, porque estamos invitando a las tres huastecas, a lo que es Veracruz, Hidalgo y nosotros como organizadores.
La visión que tiene la comparsa o que tenemos nosotros es que realmente no hay distinción. Ya mencionaba el maestro que a veces dice, no, es que aquí se festeja mejor, es que acá en Chapulhuacanito, no, es que allá en Veracruz o allá en Hidalgo. Pero realmente lo que creemos nosotros es que Xantolo y las huastecas son una hermandad. Lo único que nos separa son los límites territoriales, pero realmente en corazón y en alma, en costumbres y tradiciones, somos uno solo. Entonces, por eso estamos, vienen comparsas desde Tantoyuca, viene el Rastro DIF, viene nuestros hermanos también de Labra, de aquí de Huejutla, los herederos del Mixcaihuit, tenemos al ganador del regional de Valles, lo que es la comparsa El Consuelo, a los ganadores del regional de Gilitla también, los auténticos de Xochimilco. Están los huehues de Escuatitla, que también son muy conocidos. ¿Quién más? Ayúdenme, por favor. Huasteca Sur, que son... de aquí de Tamazunchale, Huasteca Sur, les mandamos un saludo. Bien, ¿quién más? Moctezuma. Los huehues de allá de Moctezuma, de la comunidad Chiconamel, que es una danza. Ahí sí, tradicionalmente huehues no cuentan con personaje ellos porque es parte de su tradición. Entonces, lo que queremos es mostrar la diversidad cultural que tenemos en el estado, en el municipio también, porque mismamente hay los vaqueros de Ulero también, que es la parte de la ribera de ahí, de lo que es Miraflores, Ulero, todo eso, cómo ellos viven su tradición. Entonces, pues va a ser muy interesante, me tomo el espacio para hacer la invitación este 23 de noviembre, ahí en la Plaza Municipal de Tampacán. Va a ser un evento muy padre, va a ser algo muy emocionante, vamos a tener 13 comparsas y vamos a cerrar con un baile. No sé si alguien más quiere agregar con la exposición de mascaritas. Sí, y de igual manera también invitar a los distintos municipios, ¿verdad?, del distrito, lo que es Matlapa, Tamazunchale, Gilitla, San Martín, a formar parte del festival. De igual manera también habrá maestros mascareros dentro de este festival. Contamos con mascareros de la región y mascareros de los distintos estados que nos van a acompañar el día 23 a partir de las 4 de la tarde en la explanada de la Plaza Municipal de Tampacán. Ahí los esperamos a todos. Pues va a ser un fiestón de lujo porque todas las comparsas van a estar inmersas en lo suyo, y nuevamente regresamos al punto de partida, como bien comentaba aquí mi compañero Luis. Resulta que no es ni competencia, ni mucho menos ver quién tiene mejores máscaras, quién tiene los mejores pasitos y quién le pone mejor música, sino que ya es una tradición, un arraigo muy fuerte que hay en una tradición que significa la memoria histórica de los pueblos, los principios de identidad, y aderezada con la fuerza, el ímpetu, la juventud de las nuevas generaciones. Y en ese sentido yo quisiera preguntarles algo, porque dicen que la gratitud engrandece al que otorga esa gratitud. Yo sé que en torno a esta comparsa hay muchas personas que se han significado para que esto continúe. Contra viento y marea han estado muy pendientes allí. Yo quisiera que nos platicaran como un modesto reconocimiento a esos maestros. Decían, por ejemplo, el maestro Flavio, a quien conocimos nosotros, hemos conocido, que una persona excelente, con una vocación social muy grande, pero está la familia, están tantas personas que hacen posible lo que finalmente nosotros disfrutamos como una gran fiesta. Platíquenos, ¿quiénes recuerdan ustedes como personas muy entrañables en esta propuesta de los vagos del pueblo? Dentro de la misma comparsa, yo creo que todos coincidimos en la parte de que ha habido grandes, grandes compañeros que igual han participado y de alguna forma u otra pues dejaron su huella, ¿no?, su marca dentro de, por así decirlo. Ha habido compañeros que pues nos dejan en el camino, ¿verdad? Y me refiero yo no a físicamente o en vida, ¿verdad?, pero por cuestiones de trabajo, por cuestiones ajenas, ¿verdad?, a ellos, pues han dejado de participar dentro de, más sin embargo, ahora sí que a través del tiempo, pues nos han dejado a sus hijos dentro de las filas de la comparsa. Igual compañeros que a lo mejor físicamente no están,
pero sí de repente en algún evento pues nos mandan a la familia y nos echan porras, o cuando salimos a las calles a bailar, pues sabemos que tenemos que ir a casa de los compañeros y pues participamos y pues les llevamos la alegría, y pues la misma gente o la misma familia pues nos dice: ¿te acuerdas cuando bailaba mi sobrino o mi hijo? O cuando fuimos a tal lado que bailaba yo con ustedes. Mas sin embargo, pues los papeles cambian, pero ahora sí que la finalidad de la fiesta pues es eso, ¿no? Permanecer. Y hemos luchado mucho, yo creo que sí ha sido una constante lucha de permanecer, estar, y pues ahora sí que gracias a Dios aquí estamos, y pues lo mejor, eso yo creo que también es una buena herencia que le podemos dejar a nuestros hijos, pues por ahí también los hijos de los compañeros pues están dentro del compañero del capitán de la comparsa, del amigo Yona, y pues también de mi hijo, también mi hijo está dentro de las filas, y yo creo que es algo muy bonito, muy constructivo, que yo creo que también eso es algo muy muy emblemático de la comparsa. Y bueno, yo creo que cuando se habla de Xantolo, más allá de la fiesta, también está esta cuestión espiritual, esta cuestión mística, que luego la gente de fuera no llega a comprender, ¿no? Porque para ellos se maravillan con las comparsas, con los colores, con los disfraces, pero los que sabemos y los de aquí sabemos que tiene unas situaciones más allá de lo normal. Hablamos de las cuestiones ya extranormal, ¿no? Por las creencias, por todo lo que conlleva el Xantolo, y dentro de esto pues tiene que ver mucho esto, las máscaras, el disfraz, decía el compañero, pues no cualquiera se puede poner el disfraz, ¿no? Porque al final es un compromiso que hacen con los seres del más allá, ¿no? Porque al ponerse un disfraz, una máscara, ustedes están prestando su cuerpo, ¿no? Para que esos espíritus los aborden, los seres queridos, y de esta manera festejar a través de ustedes. Lo hemos visto también en lugares, decían en Chiconamel, aquí en Tamazunchale, con los Xexos, en Rancho Nuevo, en Tezapotl, en varios lugares donde allá no hay comparsa como tal, la máscara de madera viejita de hace 80 años, van al panteón, desde temprano están pisteando, hay que decirlo, porque así es con el aguardiente, pero ellos están invocando a los espíritus ahí en su panteón de comunidad para... En este caso, ustedes cuéntenos acerca de a lo largo de esta trayectoria, digo, 20 años, por decir, más de 20 años, pues me imagino que han conocido o ha sabido de experiencias, o ustedes mismos han tenido alguna experiencia pues sobrenatural respecto a esta situación. No sé quién por ahí pueda comentarnos acerca de esto, porque pues finalmente sucede, ¿no? O no sucede, porque ya hemos sido parte, nos ha tocado algunas situaciones de esa, por eso me atrevo a platicarlo, pero ustedes han tenido o han conocido alguna experiencia de este tipo a través del uso de estas máscaras o al uso de su disfraz. Bueno, voy a relatar una parte mía. Cabe mencionar que aquí tenemos a nuestro compañero Everardo, él viene de la comunidad de Xochicuautla, él es el que realiza todas las labores de chamánicas, por así decirlo, ¿sí? Ahorita les va a comentar un poquito más. Bueno, preguntaba sobre experiencias extranormales, o, ¿sí, verdad? Bueno, de mi parte sí existe una. Llevo presentando a la muerte ya, ¿cuántos años? Como 7 años aproximadamente. Y sí, en mi caso, lo tengo que decir, a veces sueño y me pide los trajes. O sea, son cosas, no sé, muy muy extrañas, pero sí pasa. Sí, claro que sí, como lo mencionan, ¿verdad? En esta comparsa, ya tenemos rato, ¿verdad? También llevamos los rituales que nos comentan, ¿verdad? Pues más que nada, cada participante tiene que tener ese compromiso. Tiene que tener ese compromiso y danzar 8 años. Danzar 8 años para que esté bien, para que ahora que sí esté bien preparado, más que nada. Nosotros en la comparsa llevamos el ritual que empezamos, que es la bajada de máscaras, que se están guardando en Estapanco, en espera de esa fiesta de Xantolo, o más que nada como lo conocemos aquí en la Huasteca, Milcaíhuitl, le dicen en náhuatl, que es conocido como fiesta de todos los muertos o los fieles difuntos.
También llevamos los rituales del destape, que ahorita este 23 lo vamos a realizar. Ocupamos nosotros en la comparsa diferentes materiales, que es el copal, las velas, también lo que nosotros ponemos ahí para el destape, lo que vamos a ocupar esta vez que viene el 23. El que más se menciona ahí, voy a mencionar, es el arco, que es el portal de los muertos a los vivos, que es el símbolo más que se vive ahí, se mira. También pues unas velas, la que ocupamos nosotros ahí, pues es la luz de que a lo mejor hay pues difuntitos que no llegan a tener quien los recuerde. Nosotros de esa manera los ayudamos, ¿verdad?, para que lleguen a estar aquí en este mundo. Yo quisiera que nos platicaran un poquito de esa experiencia ahí en el Distrito Federal, porque empezando no es cualquier sitio, contaminación y todo lo que significa, pero recorrer desde Reforma hasta el Zócalo, pues es una larga tirada, ¿no? Yo creo que es como ir de aquí a Asla, por ahí, o alguna cosa de esas, y luego bailando. ¿Cómo le hicieron ustedes? Y luego con una máscara todavía, que ya me enseñaban por ahí lo que le tienen que poner para que no les lastime. Yo quisiera que nos platicaran esos conceptos que le interesan a la gente, porque no nada más es agarrar una mascarita y ponérsela y empezar a brincar, sino que tiene todo un ceremonial, un ritual, pero además una preparación física muy importante. ¿Quién podría platicarnos cuántos kilómetros se echaron por allá, hombre, recorriendo y bailando? ¿Y cuál es la música que más les gusta interpretar ahí en ese tipo de eventos? Pues realmente, como usted dice, maestro, no es solo ponerse una máscara, acompañando lo que dicen todos mis compañeros. Nosotros, las bases de la danza de los huehues es que nosotros prestamos nuestro cuerpo al espíritu o al ente con el que nosotros vamos a bailar. De hecho, haciendo un paréntesis también, el año pasado fue la primera vez que a mí me tocó usar o vestirme de diablo como tal. Agarrar el compromiso fue una situación en la cual a veces, lo que dice mi hermano, sueñas la máscara, sueñas, o sea, que estás bailando. Y bueno, retomando lo que iba diciendo para acompañar eso, nosotros hacemos el préstamo de nuestro cuerpo, ¿sí?, para que el ente que va en la máscara pueda bailar. Sí, de esa forma, por eso vienen muchas historias en donde se tiene que bailar 7 años, porque si no te jalan los pies o todo eso, lo que se decía y lo que se sigue diciendo. Buscamos, por ejemplo, darle, además para recordar a nuestros muertos, también que, bueno, creemos que el espíritu que toma forma en la máscara se sienta cómodo. Cuando nosotros fuimos a México, ya teníamos, ¿desde cuándo? Desde mayo, junio más o menos, haciendo los ensayos, porque sabíamos que se iban a venir compromisos importantes, porque además de la contaminación, maestro, está lo de la altura, o sea, los cambios de altura, que eran realmente pasar desde los 100 metros del nivel del mar, que estábamos aquí arriba de los 2000, el entrenamiento que nosotros hicimos por medio de los ensayos nos ayudó a poder sentirnos cómodos, y a lo mejor sí hubo unos momentos en donde nos cansamos, ya sea por seguir portando la máscara, porque algunas máscaras llegan a pesar 4, 5 kilos, 6, y al hacer una caminata tan grande como la que hicimos, que no fue solamente en el espacio desde donde partimos, que fue desde la Diana Cazadora hasta el Zócalo, sino que fue también desde que salimos del autobús, porque nos quedó lejos y la llegada a la Diana Cazadora fue sí, ahí se quedó el autobús, y pues fue el hecho
cambiarnos, ya con el vestuario, caminar hasta Reforma, y luego, como ya estaba copado de gente, llegar hasta al puesto que teníamos, a la Diana Cazadora, y ya desde ahí, como dicen, no solamente es la máscara, según la tradición, pues te tienes que cubrir bien, ¿para qué? Pues para que la muerte no te lleve, porque tú estás prestando el cuerpo. Entonces, pues es ponerse un pañuelo o algo que te cubra bien el rostro, o sea, tienes que ir totalmente cubierto. Pues bueno, o sea, la contaminación, la altura, el cansancio mental, porque llegamos ahí a Reforma, estuvimos formados, nos citaron a las 4, y todavía de 4 a 6 de la tarde estuvimos bailando, estuvimos danzando para todas las personas. Y así como lo mencionaba, fue un recorrido muy largo, 18 kilómetros terminaron siendo, con un contador que llevamos ahí. ¿Y de dónde salían las ganas de bailar o de danzar? Pues es increíble y va a sonar extraño, pero mientras lo hacíamos, las personas nos gritaban: arriba San Luis, arriba la Huasteca Potosina, arriba ya los lo mencioné, vagos. Arriba los vagos. Entonces, de ahí salían las ganas de seguir danzando. Sí, agarrábamos el segundo aire y cuando nos gritaban de la gente de la valla, nos decía, foto, pues corríamos literalmente, porque atrás de nosotros venían más personas, obviamente, más contingentes. Y pues bueno, fue una energía increíble la que se sintió ahí en el desfile y de ahí te salen las fuerzas de la nada. Fue, ¿no? fue algo muy padre, porque incluso por lo mismo de que no dimensionábamos la magnitud del evento, se nos descargó la bocina, nos apoyamos del paso básico que normalmente se hace para ir bailando y atrás, la fortuna para nosotros es que traíamos una batucada atrás. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos? ¿Sabes qué? Hay que buscar la manera de complementar esa situación, ¿no? Con la batucada. Entonces, unos iban con el paso básico, otros iban bailando, otros estábamos simulando. Por ejemplo, yo, que era el diablo, llegaba y picaba así a los demás y salía corriendo, o sea, y no, pues ahí iba la abuela atrás de mí a quererme agarrar con la escoba. Entonces, o sea, fue algo que realmente, pues, disfrutamos mucho, porque sí, el cansancio sí se hizo presente, pero pues, ¿cómo no reaccionar de la forma, o sea, de una forma cuando te gritan, o sea, gente con la que conectas, ¿no? Y no, y lo peor fue que terminando en el Zócalo, o sea, acabamos rendidos, muertos totalmente, y después de ahí nos tuvimos que regresar caminando hasta el Monumento a la Revolución, y como otros 40 minutos caminando, y que nos cruzamos, nos topamos con la peregrinación de San Juditas, y había miles de gentes, y fue algo chusco, porque nosotros con nuestros vestuarios, nuestros atavíos, y luego todavía nos dicen personas que estaban ahí organizando, ellos pensaron que éramos una danza que iban en ese momento a festejar ahí la celebración. Entonces nos dicen, pásenle por acá, van a danzar, y nosotros así de no, ya no queremos nada, nos queremos regresar al autobús. Y fue algo muy gracioso de esas experiencias, repito, inolvidable. Y pues sí. Bueno, nos refrendaron causó tanto impacto positivo el Chantolo en Ciudad de México, que el comité organizador se acercó personalmente con nosotros, nos expresó que era algo que ellos no tampoco dimensionaban sobre cómo vivimos Chantolo, sobre lo que es Chantolo en vivo. Y bueno, pues refrendaron la invitación y se sintieron muy felices con nuestra representación, porque así como ya mencionaron los maestros y el capitán, fue una invitación por redes sociales, porque vieron los videos, porque supieron de la historia, entonces por ahí llegó la invitación. Fue realmente muy padre, porque no sabíamos, o sea, bueno, del pequeño pueblo que es Tampacán, o sea, llegar a bailar ante, ¿cuántas? ¿2 millones? 300 mil gentes. Sí, fue algo que realmente tú no sabes, pero al final, ya después cuando ves, o sea, la situación, te quedas sin palabras, porque fue para todos, fue igual.
Así es, no magnifican en el momento, ¿no? No magnifican el escenario que están pisando hasta que pues ven las imágenes, porque con las máscaras pues a lo mejor no logran visualizar, ¿no? Pero bueno, a integrantes de esta comparsa, agradecerles de verdad su visita, la verdad muy interesante. Qué bueno que en esta temporada ustedes y otras comparsas, porque no solamente en Tampacán hubo otras comparsas en otros municipios que vimos que emergieron de una forma impresionante, como ustedes dicen. Y hay que reconocerles, más de 20 años y aparte haciendo escuela, eso es importante porque ustedes aceptan niños y muchas veces no se aceptan niños, ustedes están haciendo escuela, están heredando una tradición, entonces agradecerles su visita el día de hoy. No sé si el capitán o alguien desea agregar algo antes de despedirnos. Primero más que nada le digo agradecerles a Tomavisión, ¿eh?, por el espacio que nos brinda. Aparte también a los padres de familia, padres, madres, ayuntamiento, a todos los que se han sumado, han puesto su granito de arena en este proyecto que son los Vagos del Pueblo, y más que nada invitarlos para este 23, que es el destape de nuestra comparsa, y es el Festival de los Espíritus de la Huasteca, y agradecerles nuevamente, ¿verdad?, el espacio que nos dan. Pues bueno, como ya lo dijo el capitán Lidio, agradecer a todos los elementos, al comité que siempre está con nosotros, ahí al profe Carlos, a la maestra Selene, a la maestra Xochitl, Adriana, a doña Adriana, un saludo a Esteban, que es el que nos pone los pasos, al primo Tony, a Lian, a profe Pepe, bueno, a todos. Los Vagos del Pueblo realmente somos todos, todo Tampacán está inmiscuido, porque es importante decir que, así como lo dijo mi primo aquí, todos los apellidos del municipio están integrados en la comparsa. O sea, tenemos de todos los barrios, tenemos de comunidades, de todo mundo somos los Vagos del Pueblo. Y como decimos, los Vagos del Pueblo somos del pueblo y para el pueblo. Así es que los invitamos el 23, por favor, a todos los alrededores, lleguen ahí al destape. Bueno, pues la clásica, la porra de los Vagos, hombre, a ver, vamos a escucharla, a ver, es para que vibre Tampacán. A la viva, los Vagos, ra, ra, ra. ¡Bravo! Pues ahí lo tienen amigos, y bueno, antes de despedirnos, mandarles saludo a toda la gente que nos estuvo viendo, por aquí nos aparecen y les mandan saludos, les comparto, José Carlos Sánchez, Yalili Salazar, Reinaldo Blanco Herrera, Roxana Cruz Roque, José Carlos Sánchez, Reinaldo Blanco, ya lo comentamos, Santiago Rodríguez Posada, está viendo también el video, todos les mandan saludos, ahí después revisan los comentarios, no los digo todos porque creo que ustedes deben checar esos comentarios, pero bueno, agradecerle, querido teleauditorio, que estuvo con nosotros en este programa especial, agradecer por supuesto a todos los que hacen posible que llegue esta señal hasta su casa a través de TV Cable Tamazunchale, por supuesto a través de Facebook, aquí tras cámaras a Juan Jaime, a Chevo, a Jose, y por supuesto a nuestro director vitalicio, que hoy le tocó chambearle allá duro tras cámaras. Un saludo para todos, están al pendiente de la programación de Tamas Visión, nos vemos en la próxima emisión.